Otra vez aquí, ¿eh? Te repito que está prohibido mirar hacia abajo. Ya lo sé. Perdona, Strahd. Pero es tan interesante. Por eso está prohibido. Es que no acabo de comprender. Veo a los hombres plantar árboles y luego cortarlos. Levantar casas y luego destruirlas. Siempre yendo y viniendo como hormigas. ¿Por qué no se están tranquilos como nosotros? Ellos viven. Nosotros existimos. ¿Es mala la vida? Es un castigo. Entonces, ¿por qué la quieren tanto? Eso es cosa suya. A nosotros no deben importarnos los hombres. No son todos los hombres lo que me interesa. Es uno solo. Mirena, la culpa la tengo yo por consentirte demasiado. Desde mañana te haré trasladar a la Cruz del Sur. Eso no, Strahd. Déjame seguir junto a esta estrella. ¡Basta, mi vida! ¿Sabes cómo se castiga aquí la rebeldía? ¿Cómo? Espera un momento. ¿Lo ves? Ya vas a llegar tarde al coro como siempre. Demasiado azul. O una escenografía de ballet con un arpa rota. ¿No lo habrán colgado al revés? No, mamá. Lo que pasa es que el arte moderno es muy difícil. A veces ni los mismos pintores lo entienden. Perdón, señora. ¿Me permite explicarle? Es simplemente el cielo. Una luz femenina, que es la estrella mujer. La música, un arpa azul tocada por el viento. Y la columna clásica, que representa a Dios, porque es la línea recta y la eternidad. Muy fuerte. ¿Y usted? ¿Cómo lo sabe? Soy el autor. Era de esperar, no creas que me toma de sorpresa. Mauricio no ha nacido para el éxito. Tiene demasiada fantasía. Un artista es lo que necesita. Sí, pero mientras él se duerme soñando con el cielo y las estrellas, los que se llevan los premios son los que pisan firme aquí abajo. Señora, me firma, por favor. Un momento, por favor. Gracias, si fuese tan amable, señora. ¿Me permite, señora?
Gracias. Es Julia Montes, la cantante. ¿No la he oído nunca? Me gusta más la garganta que la voz. Mauricio. Julia. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Espiando? No. Me gusta ir a impresiones sinceras. La gente cuando no te conoce dice la verdad es con un descaro. ¿Qué? ¿Hay noticias del fallo? Rumores. Mal. Aquí no, por favor. Vamos al bar. Tres Martínez. Bueno, habla sin miedo. Estoy preparado. Imagínatelo. ¿Tenías alguna esperanza? Ninguna. Si esos fósiles me hubieran premiado, perdería la fe en mí mismo. Esto solo demuestra que mi pintura es demasiado joven y que puede esperar. ¿Hasta cuándo? Contigo no hay prisa. Lo importante es que la vida es hermosa y que hace una espléndida tarde de primavera. Hay que celebrarlo juntos. Por mí encantado. Vamos. Vamos. Yo tengo que hablar antes con mi empresario. Está loco con una gira por el Pacífico. ¿Y vas a aceptar? ¿Dejándote solo? No, nada de gracias. Si no te dejo solo es porque no me fío de ti. Celoso. Ojalá pudiera decirte yo lo mismo. Acompáñale, Alberto. Yo voy de un salto a vestirme y dentro de 2 horas en el rincón de siempre. Siempre. El administrador, el almacenero, el sastre. A cobrar. Codo de optimista. ¿A cuánto sube el total? Sin contarlo, 140. Número redondo. ¿Redondo? ¿Pero qué idea tiene usted de la redonda? Redondo sería 1000, 10.000, 100.000. Hay gente impaciente que no sabe dominar. ¿Qué aprende? Yo me he pasado la vida pintando el cielo y es de esperar que algún día el cielo agradecido se acordará de mí. Me extraño que la primavera solo llame a esta puerta. Siempre tengo una cita allá arriba. ¿Allá arriba? Con mi estrella. ¿No ha oído decir que todos tenemos una estrella? La suya no se ha portado muy bien hasta ahora. Es mi mejor amigo. Cuando estoy contento, brilla más. Cuando me siento solo, le hablo en voz baja. ¿Y le contesta? A ver. ¿Por qué me miras? Por nada. Han traído el recibo de la luz. Les digo que pasen a cobrar allá arriba. Mujer sin imaginación, déjame. Es la hora.
Aquí pasa algo. Tienes que renunciar a esas ideas absurdas. No puedo entrar. A veces me llegan desde abajo unas cosas lejanas, como recuerdos. Llevas aquí 400 años. Ya podías haberte acostumbrado como yo. No es lo mismo. Tú eras hombre y llegaste a saberlo todo. Yo vine cuando comenzaba a ser mujer y no llegué a saber nada. Si pudiera volver a la tierra y saber. Malo. La primera vez que una mujer dijo quiero saber, empezó la historia del dolor. ¿El dolor? ¿Qué quiere decir esa palabra? No es de aquí. Olvídala. ¿Por qué no la has olvidado tú? Basta. Son preguntas que no están en el reglamento. Vamos. No. ¿Qué misterio me estás ocultando? Déjame bajar, Astral. Si no me ayudas, yo se lo pediré de rodillas al que está... Sería capaz. Suelta. Basta. ¿Qué quieres, hija? Quiero saber. No esperaba. No es la primera vez que oigo esas palabras. No lo permita, señor. Miriela quiere bajar a la tierra. Es un pecado. No han bajado otros antes. Tenía una misión que cumplir. Calma, Astral. Si no quieres perder tu autoridad, no discutas nunca con una mujer. Pero sabes a lo que te expones, hija. Perderás esta paz infinita. Conocerás el miedo y el dolor y la angustia. Puedo resistirlo. Soy fuerte. Te volverás débil. Solo te pido unas horas de libertad humana. No hay libertad sin responsabilidad. ¿Lo aceptarías así? Eso es lo que quiero. Está bien. Como castigo será bastante. Acompaña a la Astral. Cuando amanezca el segundo día, ella misma te pedirá volver. Gracias, señor. Gracias. Buen viaje, criatura. Ahora la has hecho buena. Meterme en estas aventuras a mis años. No te enojes, querido. Soy tan feliz. Vamos. Ya no se puede estar tranquilos en ninguna parte. Te has hecho daño. Qué raro. Estaba a punto de caer. Tienes que ir acostumbrándote. A medida que te acerques a la tierra, irás perdiendo uno a uno tus dones angélicos. ¿No has sentido nada cuando esa máquina se te venía encima? Una cosa que me apretaba el pecho. Como si de repente me hiciera más pequeña. Es el miedo. Desagradable, ¿no? Delicioso. ¿Seguimos? Ya está todo en orden. ¿Desea algo más? Ponga la radio. Hoy transmito un concierto de Toscanini. El brillo. ¿Ahí? Ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Tiene que ser aquí, precisamente. ¿Por qué no? No me fío de los hombres solos. Sería más prudente buscar una casa de familia. Si son tan malos como dices, cuanto menos mejor. Allá tú, eres libre. De todos modos, óyeme un consejo. Si se enoja contigo, estate tranquila. Si se pone tierno, llámame. Ahí empieza el peligro. No era falta. Valor y familia. Hasta el segundo amanecer. ¿Quién demonios anda ahí? Señora. Tampoco soy señora. Soy Miriela. ¿Qué? Miriela es mi nombre. Mucho gusto. Mauricio Ferrán. Pintor sin medallas y arquitecto sin encargos. ¿Puede decirme qué desea? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué? Todo. Ah. Entonces debe estar equivocada. La academia es en el otro piso.
Para lo que yo necesite, basta. No me esperaba. ¿Yo? Todas las tardes de esta hora teníamos un ojo. Cuidado, ¿eh? Míos no. Estoy seguro de que no la he visto en mi vida. Pero me has hablado 100 veces. Por eso he venido. ¿Quién le ha abierto la puerta? Nadie. Entré por la terraza. ¿La terraza? No hay ningún andamio. ¿Por dónde ha subido usted? No he subido. Bajaba. ¿De dónde? Si estamos en el último piso. Más. ¡Qué curioso! Me he dejado en el aire y se ha caído. Es un milagro. El milagro, sí. Que no se cayera. No lo puedo creer. ¡No! ¡No! ¡Basta de bromas! ¿De dónde se escapa vestida así? De un colegio. De un asilo. ¿Mm? De un reformatorio. ¿Mm? Contacta inmediatamente o llamo a la policía. ¿Quién es usted? Pero no lo estás viendo. Soy un ángel. Señorita, eso se espera que lo diga el hombre. Lo que yo necesito saber es la verdad. Y pronto. No hay apuro. Tengo un arcángel guardián. Vendrá a buscarme hasta el segundo amanecer. Pero yo tengo una novia que puede venir ahora mismo. Y si no se encuentra así, me rompe la cabeza. ¿No te quiere tu novia? Naturalmente que sí. Entonces, ¿por qué va a romperte la cabeza? Por eso mismo, porque me quiere. Oh, muy complicado. No lo entiendo. Ya aprenderá. Es usted muy joven todavía. Tengo 400 años. ¿Ah, sí? ¿Cuándo lo represento? Eso me dice Astral. Siempre me trata como una niña. ¿Quién es Astral? Mi guardián. Ah, sí. El Serafín. Arcángel nada más. Es lo mismo. Ni de lejos. Vea, señorita, yo soy un hombre educado. Sé seguir una broma y nunca le he dicho una mala palabra a una mujer. Pero esto ya es demasiado. ¿Quién le ha dado permiso para entrar a mi casa? No levantes la voz. Te estás poniendo nervioso, Mauricio. ¿Mauricio? ¿Pero ese descolga? ¿Con qué derecho me tutea? A Giorgio nos tuteamos. Tratar de usted es una falta de respeto. He tenido mucho gusto. Quedo a sus pies y está la puerta. ¿Vas a echarme? Entonces, ¿por qué me mirabas con tanta ilusión? ¿Por qué me llamabas en voz baja cuando te sentías sola? ¿No veías cómo brillaba la estrella cuando tú estabas contento? ¿Quién me ha contado eso? Esta tarde, cuando me hiciste así, ¿no me viste responder? ¿No me sentías cuando soplaba tu puerta y hacía volar tus papeles? ¿Te ocurre algo? Nada. Perdone un momento. ¿No? ¿Puedo quedarme? Será mejor. Ahora soy yo el que necesita aclarar esto. Gracias, Mauricio. Tus cuadros. Precioso. Flores, ¿verdad? Es lindo todo. Pero tan pequeño. La tierra. ¿De dónde sale ese ruido?
De ahí. ¡Qué juguete más tonto! ¿Por qué tienes encerrado ahí ese ruido tan desagradable? Me advierto que es Toscanini. Pobre. Mi profesora no lo admitiría ni para tocar la campana. No me digas. ¿Y quién es tu profesora? Santa Cecilia. ¿Ah? ¿Te gusta la música? Y las lámparas están apagadas. ¿Qué significa esta luz? Debe ser astral que anda rondando. Esos arcángeles son tan luminosos. ¿Qué haces ahí? Recuerda la orden del Señor. Libertad y responsabilidad. Déjame sola de una vez. Hágase tu voluntad. Adiós, mi vivienda. ¿Qué se fue? ¡Mauricio! 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 Dirigido ya. Esperamos. Disculpe. Es raro que tarde tanto. Mauricio es un hombre galante y sabe que llegar tarde solo es elegante en una mujer. ¿No habrán detenido algún cliente? ¿A estas horas? ¿Como no sea una clienta clandestina? Celosa por 10 minutos de retraso. ¿10 minutos? Casi una hora. Bueno, a mí, cuando estoy solo contigo, todas las horas me parecen minutos. Eso ya me lo has dicho otra vez. Y te advierto que no estoy de humor para galanterías de repetición, como los relojes. ¿Te habrá ocurrido algo? Nada, que estaba cansado y a lo mejor se ha quedado dormido. ¿Cómo dormido? Sería el colmo. Mauricio. Mauricio. Ay, Julia. Si supiera qué sueño estúpido he tenido. ¿Usted?
favor. ¿Tú? Tenías miedo de que me hubiera ido. Al contrario. Disculpa. Pero de manera que todo era verdad. Necesitas más pruebas. Lo que necesito es poner en orden mi cabeza. Acostumbrarme a esta idea. ¿Qué tiene de extraño? ¿No irás a decirme que esto es natural? Según, hay lo que es natural aquí y lo que es natural allá. No nos entenderemos nunca. Es como si habláramos dos idiomas distintos. Yo aprenderé el tuyo. Pues escucha, no hay que perder tiempo. Hay una mujer que me está esperando hace una hora. Esa mujer es mi novia, ¿sabes? Y es celosa como una pantera. ¿Sabe lo que son los celos? No. Es una especie de enfermedad. Primero, se callan como reinas ofendidas. Después, rompen todos los jarrones. Dicen cosas que no están en el diccionario y acaban llorando por el suelo. Sí, tienes que enseñarme, hija. No. Ojalá no te haga falta. Mira, voy a refrescarme la cabeza, a ver si me ocurre alguna mentira. ¿Una mentira? ¿Para qué? Cuando la mujer tiene celos, el hombre tiene que tener imaginación. Ese es el secreto. Pero es que mi plato no es para ti. Tú eres blanco. ¿Y por qué se llama gatita? No preguntes más. Aprenderías demasiado en poco tiempo. Espérame aquí. Voy a bañarme. ¿Pero ayudarte? ¡No! Hola. Mauricio. Hay de refrescarse. A ver si se le ocurre alguna mentira. ¿Quién habla? Soy yo. Miguela. Ajá. Mucho gusto. Ahora comprendo por qué tardaba tanto. Muy entretenidos, ¿verdad? Dígale a Mauricio que venga inmediatamente. Ahora no puede. Se está bañando. ¿Qué? Oiga, señorita, ¿sabe usted con quién está hablando? Me lo imagino. Con la gatita, ¿no? Hola. Hola. Cierro. Estoy hablando con los peces chinos.
imagino. Entero. Por lo que más quieras. Olvídate de que eres un ángel y seamos razonables. Prométeme que mientras yo esté afuera no te moverás de aquí. ¿A dónde vas? A vestirme. Tengo que hablar con Julia. No hace falta, ya vi yo. ¡Se viene la tormenta! Hola. Hola. ¿Venancio? Soy Mauricio Ferrán. Hágame el favor de llamar a Julia. Rápido, ¿eh? Gracias. ¿Estás segura de que era ella? Segurísima. Estaba celosa. ¿En qué lo notaste? Dijo una de esas cosas que no están en el diccionario. Buenas noches. Hola, Julia. Hubo una confusión, ¿sabes? Resulta que la hija de la portera había subido a limpiar. La portera no tiene hija. Una hija natural, de esas que están en los colegios. Esta tarde se escapó del reformatorio con Astral. Y como estamos en primavera, entró por la ventana y se puso a tocar el piano en chino. Mira cómo nos hemos reído. No te hagas el loco, que es bastante grande. Me falló la imaginación. Ahora va a empezar lo bueno. ¿Te quieres callar? ¿Para qué? La cosa no puede estar más clara. ¿Pero qué estás pensando? Esa muchacha es inocente. Estaba aquí de visita. ¿Con ese deshabillé? Es una tonta, señor. Te juro que ni siquiera la conocí hasta que apareció aquí de repente. No irás a decirme que cayó del cielo. Exactamente. Parece increíble, ¿verdad? Pero la vida es así. ¿Qué pensarías si yo te dijera que Miriel es un ángel? Eso se lo dices a ella cuando yo no esté adelante. ¡Grosero! Señora, no es una grosería. Es la pura verdad. No te canses. La verdad es lo único que las mujeres no entienden nunca. ¡Insultos, además! ¡Calma, Julia! ¡Qué calma ni calma! ¡Hacerme semejante porquería a mí! ¡A mí! ¡Oh! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! Imbécil, podías haberme avisado que te echara una mano. ¿Quieres dejarme en paz? Escúchame, todo puede explicarse. No tengo nada que oír. Te he perdonado muchas, pero esta te juro que me la pagas. Vamos, Alberto. Señora. ¿Qué hace? ¿No va a salir? Felicidades, artista. No está mal la chica, ¿eh? ¿He hecho algo malo? Era fatal. ¿Volvemos al restaurante? No. Esta noche no tengo ganas de ver a nadie. Si prefieres la soledad, mi departamento es de lo más tranquilo. Y con la música que a ti te gusta. ¿Ya? ¿No te parece demasiado pronto? Perdón. Miriela. ¡Voy! Muy bien. Te ha costado trabajo, ¿eh? Bastante. Es difícil ser mujer. ¿Qué es eso? ¿Champagne? Es lo que se usa cuando ríen dos novios. Cuando se encuentran dos buenos amigos.
más linda criatura de Dios. Ese nombre no se puede pronunciar. ¿Dios? Es una palabra demasiado grande. Allá la tenemos siempre en el pensamiento, pero en los labios nunca. Aquí es al revés. Veremos. ¿Cómo se hace? No te gusta. Se me escapa. Entra por la boca y sale por la nariz. Es el principio. Bebe otra vez. ¿Y ahora? Ahora sí. Es como beber estrellas pequeñas. Va. Despacito. Primero hay que comer. ¿No sientes nada raro? Sí. Una sensación de vacío. Aquí. Siéntate. Verás que pronto se pasa. ¿Tenías hambre? ¿Qué has dicho? ¿Hambre? ¿Te ocurre algo? A veces me llegan recuerdos de lejos. Ahora he visto de repente a mi padre. Trabajaba 14 horas diarias debajo de tierra. Carbón. Por la noche nos sentábamos a la mesa muchos hermanos pequeños. Y él los miraba con su cara manchada. Siempre triste. Ahora recuerdo por qué estaba triste. Era esa palabra. Hambre. ¿Puedes reconocer tu sí? Sí. Es la que está más cerca de la luna. ¡Qué curioso! Está así, desde abajo, la luna parece mayor. ¡Qué cosa linda! ¿El cigarrillo? ¿El fuego? ¡A ver! ¡Madre! Duele mucho. No hay más grande. ¿Pasó? A ver, otra vez. Pero es maravilloso. Y todos los dolores se quitan así. Algunos.
oscuridad. Me pesan los palcos. Es mi champán. El sueño. Ya le dije al padre que me volvería a vivir. ¿Lo sientes? No. Es tan hermoso sentirse. ¿No te había escrito nunca? Nunca. Soy preciosa. Eso no debes decirlo tú. ¿No es verdad? Aunque sea verdad. Me gustaría tener uno. Sí, pero no es un problema de geometría. Es un problema de moral. ¿De qué? De moral. Tampoco sabe lo que es moral. Allá. No hace falta. Pero aquí sí. Cierra los ojos. No lo comprendo. Si hemos comido juntos y hemos bebido juntos, ¿por qué no podemos dormir juntos? Basta. Cierra los ojos, Miriela. Así. Así. ¿Hasta cuándo?
te oigo. ¿Qué silencio? No. ¿Mauricio está encerrado ahí? ¿A la fuerza? Mal. Hola. 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 Perdone, creí que el señor estaba solo. ¿Querías algo? Venía a arreglar, pero mientras termina de vestirse, puedo hacer el desayuno. ¿Otra vez? Hemos comido ayer. Hay que comer todos los días. ¿Para qué? Para poder trabajar. ¿Y para qué hay que trabajar? Para poder comer. ¡Qué gracioso! ¿Y no se cansan de jugar siempre a lo mismo? Disculpe, creo que no la entiendo. Se aprenderá. Mírame bien. Se me nota en los ojos que soy feliz. No es difícil de adivinar. También yo he sido joven. Me gusta, porque es la primera persona que me ve aquí y no me pregunta nada. ¿Para qué? A vista un atado. Ven, siéntate, tuteame. Es más cómodo. Gracias. Por lo menos no eres orgullosa como las otras. ¿Qué otras? Y... las otras. Así que lo de Julia, terminado, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo vengo solo por una vez. Mañana tengo que volver allá. Con los niños. Has comprendido. La eterna historia. Muchos hermanos. Una mesa sin pan. ¿Es eso? Pobre hija. Mauricio lo sabe. Los hombres son todos unos cochinos. Pues bien, muchacha. La vida es así. ¿Quieres un consejo? Hazle tú misma el desayuno. Es lo que más le gusta. No lo he hecho nunca. Es muy fácil. Café con leche. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Thank you.
trabajando. ¿Para Mauricio? Claro. Que trabaje el que es más joven. Que has nacido libre como los pájaros. Como el aire, como el agua. Como todas las criaturas del Señor. Es una prima mía que acaba de llegar del pueblo. Vea, señor Ferrán, usted joven y soltero. Yo tengo 58 años. ¿A qué viene ese cuento de la prima del pueblo? ¿Y qué quiere que haga? Si esto le parece cuento, ¿qué sería si supiera la verdad? ¿Dónde está ese peligro público? ¡Fuimos a la calle! ¿Con la túnica? ¡Pero esa chica armó una revolución! Señorita, ¿en qué puedo servirla? Esto. El brazalete, el collar, los aros. Permítame. Oriente finísimo. Créame, no hay nada como las perlas. Es horrible. ¿Quién? Esa mujer. Le advierto que es mi esposa. Ay, pobre. ¿No puedes cambiarla por otra? Ojalá.
permiso. ¿A quién? ¿De quién? Con pólvora. Si te es igual con cianuro, puedes sentarte aquí. ¿Turbo? Tú te quedas. Supongo que tengo derecho a una explicación, ¿no? ¿Explicaciones? Desde anoche, ni yo mismo sé lo que me está pasando. ¿Tan fuerte te ha dado? Mirila, no es lo que tú sospechas. Es otro mundo. Cuando duerme, un sueño de música. Cuando se despierta, una manga de langosta. Mauricio, te parece decente delante de Julia. Perdóname, tengo la cabeza loca. Mañana cuando se vaya te lo contaré todo. Nada de mañana, ahora mismo. ¿A dónde vas? Tengo que salvarlo, espérame hasta mañana. Ni un minuto más, o esta noche o nunca. Imposible esta noche, dormir en la cárcel. Muy bien.
Mariela, te das cuenta de lo que has hecho. Hay que devolver esas cosas inmediatamente. ¿No te gusta? Pero no son tuyas, las has robado. ¿Para qué las quería el joyero? No se las iba a poner. No importa, aquí en la tierra hay una cosa terrible que se llama el derecho de propiedad. ¿Quién lo ha hecho? ¿El señor? Los abogados. Entonces no debe estar bien. Mariela, no se trata de arreglar el mundo. Tenemos que devolver eso a su dueño. ¿Solo pueden tener joyas los joyeros? Hay que pagarlas. Dinero, ¿entiendes? Esto. No digas. Si le debes los papeles al joyero, me deja esto. Estoy encantado de la vida. Entonces, es un idiota. Es un comerciante. No lo puedo creer. Oh. ¿Y esto? ¿También hay que devolverlo? Pero, ¿qué has hecho, inocente? He firmado un papel a tu nombre. ¿No es esa la costumbre? Por desgracia. ¿Qué tiene de malo entonces? Estoy aprendiendo a ser mujer. ¿No te parece que vas demasiado deprisa? Tengo tan poco tiempo. Pues no perdamos un minuto. Vengan esas joyas. ¿Si me niego? Nos meterán en la cárcel a los dos. Estate tranquilo. Nadie puede quitar a otro la libertad. La policía sí. ¿Quién es la policía? Esa. ¡Alto! ¡En nombre de la ley! ¿Y esto es la policía? No tiene ningún interés. ¡Deja ahí! ¡Deténgala! ¡No! Esa mujer es inocente. Se atreve a negar y aún lleva las joyas puestas. Ahora mismo iba a devolverlas. No basta devolver. Sería demasiado cómodo. ¿Ah? Y preparando el equipaje para largar. Hemos llegado raspando. ¿Mauricio? ¿La policía qué? Ya decía yo que esa mujer acabaría metiéndote en un lío. Ajá. Por lo visto no eran ellos solos. ¿Tiene documentos? Soy abogado. ¿Has visto? Con abogado y todo. ¡Es una mafia! Gente, detengan a los cuatro. ¡No! ¡Quietos! Señor inspector, le juro que va a cometer el error judicial más grande de la historia. ¿Mauricio? Déjame a mí. Esto se arregla en un momento. ¿Pero qué hace esta loca? He perdido mi fuerza, Mauricio. He perdido mi fuerza. Basta, señora. Excusas mentales no. Todos a la comisaría. ¡Señor! ¿Qué pasa? ¡La jueza de la casa de moda! ¡Silencio! ¡Llávenlo solo! Pues vamos a empezar. ¿Confiesa usted haber robado esas joyas, sí o no? No hice más que distribuirlas mejor. Él tenía muchas y yo ninguna. Es el joyero. Puede tener todas las que quiera. No se debe. Es uno de los siete. ¿De los siete qué? Pecados capitales. Ajá. Burlas a la autoridad. Anote. Pero no se da cuenta aún. Mire, él es irresponsable. Ese truco me lo sé de memoria. Cleptómana, ¿verdad? Irresponsable como un niño. Esta mañana, cuando salió de casa, ni siquiera sabía lo que era una joya. ¿Cómo que no? Y se ha llevado las mejores. El collar de Ceilán, un diamante de 40 quilates. Falso. ¿Falso el diamante? Falsa la afirmación. El diamante se lo dio una mujer por un ramo de rosas. ¡Ay! ¡Eso es absurdo! No tanto. Señor comisario, ¿usted no le ha dado nunca a una mujer un diamante por una rosa? ¡Mi vida privada es aparte! ¡Orden! 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 Por favor, señorita, explíquese claro o no respondo de mí. Ya te expliqué 20 veces. Yo le he pedido 20 veces que no me tutee. Disculpe, le acaba de llegar y no conoce las costumbres. Aunque extranjera, ¿eh? ¿Tiene permiso de inmigración? En su país, no hay papeles. Ajá. Clandestina. Anote. ¿De dónde ha venido? ¿Qué andan ocultando? Conteste inmediatamente. ¿De dónde ha venido? ¡No! Un momento.
¿Qué? ¡Ah, no, no, no! ¡Así que no! ¡Al calabozo! ¡Protesto! ¡Luché con ello! ¡Claro! No puedo. He pintado el cielo imaginando. Ahora que lo tengo delante, no sé mirar. Es más largo el tiempo cuando se esté encerrado. Pronto saldremos. Alberto se ocupará de que nos dejen libres. Ya está empezando a anochecer. A estas horas me tocaba encender tu estrella. ¿Recuerdas? ¿Quién la encenderá hoy? Nadie. Esta noche habrá una estrella nueva. ¿Estás triste? ¿Por qué? Siento estas horas perdidas. ¿Perdidas? ¿Por qué? No estamos juntos. Por esta vez se han salvado. Quedan en libertad provisional. Mil gracias y buenas noches. Y cuidado con la pareja. Tiene las manos demasiado largas. Hola. Mauricio. El colmo. Nos meten en la cárcel por culpa de ella. Nos ponen en libertad gracias a ti. Ni una palabra. Como si no existiéramos. Algo raro le está pasando a Mauricio, ¿eh? Esa mujer lo tiene como embrujado. Sigan, por favor. ¿Quién lo iba a pensar? Con esa cara de angelote que parece que acaba de caer de las nubes. Lo mejor es tomarlo con calma y devolver golpe por golpe. Otras cosas no tienen más venganza que una. Ojo por ojo y diente por diente. ¿No te da vergüenza a tu mejor amigo? Pues no creí que lo querías tanto. Eso ya es lo de menos. Lo que importa es mi dignidad. Llévame al atelier. Se creerá esa mocosa que me lo voy a dejar quitar así nomás. Veremos cuál de las dos ríe la última. Da gusto respirar el aire libre otra vez. ¿A dónde vamos? Es tu noche de despedida. Hay que celebrarla al último centavo. ¿Y mañana? Bah, las grandes naciones viven al día. ¿Por qué no hemos de vivir nosotros al minuto? A vivir. Vida es un mar y arrito. Y por bellísimo ruego. A ver, me pida. ¿Quién es aquel gordito? El primer actor. Un hombre que vendió su alma por la eterna juventud. Mal negocio. ¿Y los que están bebiendo? Estudiantes alemanes. ¿Tan viejos? Son cosas del teatro. ¿Y por qué cantan en francés y son alemanes? Es una ópera. ¡Ah!
Cabeza y sonríe como si todos fueran amigos. ¿Para qué si no conozco a ninguno? Ya has aprendido a portarte como una mujer. Ahora tienes que aprender a portarte como una señora. Ordenaré yo el menú. ¿No puedo hacerlo yo? Tú no sabrías. Hay que tener costumbre. Ya, es muy fácil. Se eligen las palabras más lindas y ya está. Caviar, langosta y champán. Perfecto. ¿Y el señor? Yo, medio pomelo. Enseguida. ¿Haciendo eso? Nada, los ponen así para adornar el local. ¿Cigarrillos? ¿Flores? ¿Rosas? ¿Claveles? Cualquiera. ¿Cómo se llama esta? Orquídea. Gracias. ¿Qué tal? ¿Empiezo bien? Demasiado bien. Lo difícil va a ser el final. Perdón, señora. ¿Qué marca de champaña? ¡No! Nacional. Bailas maravillosamente. La danza es natural, no hay que pensarla. Lo difícil es caminar. Eres divina. Ahora tranquila. Estamos horribles, horribles. Pero mirando, como dos novios. ¿No te ríes? Oh, yo estoy medio mareada. Debe ser el champán. O quizás este aire de primavera que huele lindo. ¿Qué dices, Sara? Pienso que mañana ya estarás lejos. ¿Por qué has venido, Miriam?
Ojalá no te hubiera conocido, ¿no? Ahora ya recuerdo. Yo creí que habías pasado a mi lado una noche feliz. Demasiado feliz. En esta noche sola hemos vivido todo lo que puedan recordar para siempre un hombre y una mujer. Nuestra primera cena en un restaurante. Nuestro primer baile. Hemos ido juntos por primera vez al teatro. Nos hemos retratado juntos. Todo por primera vez. Y por último. Debe faltar poco para el amanecer. Poco. Las noches felices son tan cortas. Llévame a casa, Mauricio. Tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? Es que lo sé yo misma. Ayer cuando tú pensabas, yo oía tu pensamiento en voz alta. Y en cambio, yo no sé lo que está pasando dentro de ti. Ven. Llévame a casa. Ya era hora. Por fin estamos los tres frente a frente. ¿Qué haces aquí? Tengo mis derechos y he abierto con mi llave. ¿No te parece que ha llegado la hora de hablar claro? Escenas no. ¿A poca experiencia que tenga usted de estas cosas? Se imaginará lo que he venido. Si vas a romper otro jarrón, es demasiado monótono. No, nada de teatro. Lo he pensado en frío y esto lo vamos a resolver tranquilamente, sin gritos. Yo también se sonreí. Me alegra. Ha sido un día magnífico. Y para el poco tiempo que falta, ¿por qué no hemos de ser felices los tres juntos? ¿Los tres juntos? ¿Qué quiere decir esa insensata? Es otro idioma. No lo enredes más, por favor. Aquí en la Tierra, la felicidad solo se concibe entre dos. Eso se llama egoísmo. Vea, jovencita, yo no sé cuál es la costumbre de su país, pero la de aquí es a estas horas y en este sitio, cuando hay tres sobra uno. ¿Está claro? Clarísimo. Lo que no comprendo es por qué tiene que sobrar uno. ¿Y si sobra? ¿Cuál de los tres? Y uno pregunta. ¿No le ha dicho Mauricio quién soy yo? Su novia. Nada más. ¿No le dice nada la seguridad con que entro en esta casa? ¿Y esta llave? Basta, Julio. Mi Dila no puede entender ese lenguaje. No te imaginas el daño que puedes hacerle con una sola palabra. Déjala hablar. Es muy interesante eso que estaba diciendo. No, tú no debes oírla. He venido a saber. Te lo explicaré yo. Después. Déjanos solos. Es indigno de ti. ¿Y aún tienes el descaro de justificarla? Naturalmente. Ella es la novedad, la sorpresa. Mucho más. Es el milagro. Esa ventana de cielo que solo una vez se abre en la vida de un hombre. Es decir, que te has enamorado como un principiante. Ojalá fuera posible. Lo que pasa es que no tienes bastante fe ni bastante imaginación para comprender lo que ha ocurrido. No necesito saber más de lo que he visto. Si ella es el cielo, yo soy la tierra. ¿Lo oyes? Tierra por los cuatro costados. Tienes media hora para elegir. ¿Qué significa esa valija? Que me llevo mis cosas. He firmado el contrato para la gira y el tren sale al amanecer. Si esa hora no estás en la estación, tú habrás tenido la culpa. Julia. He encargado a Alberto a tomar dos pasajes. Y yo no soy mujer para vivir sola. Ahora piensa. Una mujer. Yo no soy más que un ángel.
favor. No sabes cómo pesa este silencio. Pensaba en lo difícil que me va a ser ahora la vida de todos los días. Durante mucho tiempo me he preguntado, ¿qué está esperando este techo? ¿Qué está esperando esta ventana? Ahora comprendo que te estaban esperando a ti. Y que mañana ya no esperarán a nadie. Mierda, ¿te sientes mal? Hay algo aquí que me está golpeando y no me deja respirar. Es más fuerte que yo, Mauricio. No puedo más. Serénate. Dentro de poco ya no sentirás nada. Volverás a tu paz infinita, sin sangre y sin recuerdo. Eso es lo terrible, que no tengo fuerzas para soportar esa angustia. Y sin embargo no quisiera perderla. ¿De dónde viene esa luz? Está empezando a amanecer. Ya. Es la segunda vez, ¿verdad? Entonces, todo va a terminar. Son los últimos minutos. No. No dejes que me lleguen. Defiéndeme. ¿Qué podemos hacer? Escóndeme. Llévame contigo, lejos. Es inútil. Sus manos llegan a todas partes. Tiene que haber algo. Alguna fuerza. ¡Huye! ¿Qué está ahí? No me dejes. Es igual que morir. Átame para siempre esta casa y esta tierra. Muriel. Yo le hablaré. Ahora yo no tengo miedo a nada. Tus ojos se han vuelto demasiado débiles en estos días, pero pronto recobrarás la luz. Tu experiencia ha terminado. No, Astral. Ya no puedo volver aunque quisiera. Me creía superior a la Tierra. Y la Tierra me ha vencido. Pobre criatura. Te han engañado como a los turistas, mostrándote solo lo bueno. Pero la tierra no es eso que has vivido. Es un valle de lágrimas. También el llanto lo hizo Dios. Te han enseñado el dolor y el frío. Contra el dolor hay el beso. Contra el frío y el fuego. Te han enseñado lo que es la miseria. Seremos pobres, pero juntos. Sabes que hay pueblos enteros que sufren. Sufriré con ellos, ayudándoles. Dile al padre que si algún bien puedo hacer, que me deje hacerlo aquí. Que me lo quite todo, menos este castigo de sentirme débil y pequeña. Dile que se lo pido de rodillas. Piensa que hace falta. El padre ya lo sabía desde el primer momento. Adiós, mujer. Mauricio, repíteme tú esa palabra. Quiero oírla otra vez. Siempre. Siempre. Miriela. ¿Qué me está pasando? Tengo una niebla en los ojos que no me deja ver.
Me he quedado ciega. Son las lágrimas. Ahora, estás empezando a ser mujer de verdad.